A mediados del siglo X, el califato omeya de Córdoba era uno de los estados más poderosos de la época. Embajadores de todas partes acudían ante el califa para ofrecer su obediencia o su alianza. Escoltados por la Guardia Palatina, recorrían el camino de apenas 6 kilómetros que desde Córdoba les llevaba a la ciudad donde residía el califa. La ciudad donde su poder se hacía patente. Medina Azahara. Es fácil localizar Medina Azahara a vista de pájaro. Cerca de Córdoba, al oeste. Cerca del Guadalquivir, al norte. Cerca de la sierra, al sur. Un emplazamiento exacto. Allí donde la montaña se hace valle. Un enclave privilegiado sobre la llanura del río. Un lugar que nunca era de paso, sino de visita obligada. Nada dejó al azar el califa Abderramán III. Las obras, iniciadas en torno al año 936, terminaron una década después. Demasiado opulenta, en opinión de algunos, demasiado codiciable, en la imaginación de muchos, la ciudad apenas sobrevivió 80 años. Construida sobre diversas terrazas, la parte más alta de Medina Azahara quedó reservada para el Alcázar. Allí se encontraban las estancias administrativas, los grandes salones de recepción y, sobre todo, la residencia privada del califa, la llamada Dar al-Mulk, la morada del poder. Desde ese lugar, el califa dominaba la ciudad y el territorio, una presencia física, pero también una referencia espiritual como comendador de los creyentes, representante de Dios en la tierra, guía de la comunidad musulmana. La mezquita principal, o aljama de Medina Azahara, se encontraba en el otro extremo del Alcázar. La aljama es una de las 3 mezquitas que existían en Medina Azahara. Su construcción es similar a la mezquita de Córdoba, con un gran alminar desde el cual el almuédano llamaba a la oración a los creyentes. En una ciudad llena de burócratas y servidores, a la mezquita acudían las gentes para realizar las 5 oraciones rituales que marca el dogma musulmán. Su imponente presencia recordaba siempre el liderazgo religioso del califa. Pero también era lugar de reunión de ulemas y alfaquíes, sabios y juristas que conocían las disciplinas religiosas y el derecho musulmán y que emprendían largos viajes a Oriente para aprender allí de los grandes maestros que conocían la tradición islámica. Siendo la sede central del califato, Medina Azahara estaba protegida por una potente muralla con torres. En ella se abrían al menos 4 puertas en las que desembocaban los caminos que venían desde Córdoba. La puerta norte estaba reservada para recibir los aprovisionamientos que diariamente necesitaban los habitantes del Alcázar. Una vez franqueado el paso, porteadores y visitantes entraban en la zona de servicio del Alcázar. Con algunas partes cubiertas y pasajes iluminados artificialmente, una rampa servía para comunicar entre sí las 2 terrazas superiores de la ciudad. Por allí,
pululaban militares y sirvientes que se dirigían a las distintas estancias dentro del palacio. Un cuerpo de guardia, en un lugar conocido como espacio trapezoidal, se situaba en la encrucijada central del alcázar. Allí se reunían y descansaban los soldados antes de ser enviados a sus destinos en diferentes puntos de la ciudad. Junto a este cuerpo de guardia, una escalera también permitía salvar el desnivel entre las dos terrazas. Por ella se accedía a dos grandes edificios de planta cuadrangular, abiertos a amplios patios. En el escalón inferior, las viviendas de servicio atendían las necesidades de los principales habitantes del alcázar: el califa, sus mujeres, su heredero y los grandes dignatarios. Aquí llegaban órdenes para que los sirvientes llevaran alimentos o bebidas a un lado o a otro, ya que en estos almacenes y despensas se centralizaba buena parte de la intendencia del alcázar. Su gran horno, aún hoy perfectamente visible, preparaba las comidas que después llegaban a las mesas de los grandes personajes. Las dependencias de los altos dignatarios formaban un mundo distinto. Esta es la casa de Jafar, el gran chambelán del califa Al-Hakam II. Su gran portada, ricamente decorada, posee una enorme puerta cuyas hojas permanecen cerradas hasta el momento en que el dignatario concede audiencia a agentes que pugnan por obtener un solo instante de su tiempo. Jafar dirige una burocracia muy compleja que se extiende por todos los rincones de Al-Ándalus, donde ejercen gobernadores enviados desde Córdoba. Las salas donde Jafar concede sus audiencias y despacha sus asuntos están claramente separadas de su propia residencia. Jafar es un eunuco que vive solo y que tiene a un cierto número de personas que trabajan a su servicio. Estas gentes se mueven por distintas habitaciones que se abren a pequeños patios en los que predomina un pavimento de mármol violáceo muy extendido por otras zonas del alcázar. Otra residencia importante era la llamada vivienda de la alberca, tal vez la más suntuosa del palacio. Dos portadas simétricas, construidas sobre tres arcos de herradura, se abrían a un jardín interior regado por una alberca que dotaba al conjunto de una exquisita armonía. Pero el alcázar de Medina Azahara
no solo era el lugar de residencia del califa, también constituía un colosal escenario de poder. Así lo subrayaba la gran entrada situada al oriente de la ciudad. Este pórtico se abría a una explanada donde se celebraban las paradas y los grandes alardes que precedían al envío de las expediciones militares y que eran inspeccionados por el califa en persona. Ordenados por regimientos cuyos estandartes rivalizaban en vistosidad y sometidos a una rígida jerarquía, estos ejércitos eran despachados en expediciones dirigidas contra los reinos cristianos o el norte de África. La gran puerta oriental servía también de entrada a las embajadas, que eran siempre recibidas con grandes honores. A Medina Azahara acudían con gran frecuencia emisarios llegados desde los reinos cristianos, o desde el norte de África, o desde el Imperio Bizantino o el Imperio Germánico. Todo un ceremonial se disponía entonces para mostrar al embajador el aparato del poder califal. El embajador debía sentirse sobrecogido entre los muros de la ciudad de la que tanto había oído hablar y que ahora veía por primera vez. Rodeado por extraños que hablaban una lengua árabe que no entendía y para la que necesitaba de traductores, que por lo general eran clérigos, llegaba por fin a un gran patio al que se abría uno de los principales edificios de la terraza alta, un lugar solemne donde se reunían los principales cargos de la administración califal. Tras haber descabalgado, el embajador era recibido con grandes muestras de hospitalidad. Después, se le conducía por estancias de un edificio cuyas grandes proporciones daban al embajador la idea de haber llegado por fin al lugar donde le recibiría el califa. Sin embargo, no era así. El estricto ceremonial imponía al embajador una larga espera hasta que por fin llegaba la orden de dirigirse al lugar donde se encontraba el califa. La extraordinaria terraza áulica, donde se celebraban las grandes audiencias y las grandes recepciones. El lugar central de Medina Azahara, en el que se encontraba un amplísimo jardín regado por las aguas de cuatro albercas que rodeaban un suntuoso pabellón. En esta terraza, el embajador era invitado entonces a dirigirse al edificio donde el califa se manifestaba con toda su majestad, el Salón Rico. No
nada de cuanto hubiera visto hasta entonces el embajador podía compararse a la visión que ahora se abría ante sus ojos. Solo entonces, después de un largo y fatigoso viaje, de haber obtenido permiso para dirigirse a Medina Azahara, de haber entrado en la ciudad palatina sintiéndose confundido y admirado, solo entonces, entre columnas y capiteles exquisitamente labrados, entre arcos que alternaban rojo y blanco, entre decoraciones vegetales, todas aparentemente iguales, todas diferentes, solo entonces el embajador se encontraba finalmente cara a cara con el señor de aquel lugar, con el personaje cuyo nombre proclamaban almuédanos desde cientos de alminares, con el califa omeya de Al-Ándalus.